¿O es sin Chávez, PQDC, BIS y PCR? Presidente, mesa directiva, colegas diputados, el solo hecho de que la República Dominicana comercia en inglés, vamos a decirlo así, con los Estados Unidos en un 80%, solo eso debe servir de base para trazar una estrategia de país en cuanto al idioma inglés. Desde la cuna, desde la infancia, debe este idioma ser parte de la formación. Discúlpeme, diputado. Sí. Sugiero, hola, a los señores diputados que hablemos bajito. Hable para la persona que está al lado suyo, porque no, ¿verdad? Para que podamos dar la oportunidad de que el orador pueda hacer el uso de la palabra sin ningún percance. Adelante, honorable. Sí, decía que ser parte de la formación desde la infancia de nuestras juventudes. Este es un proyecto, por tanto, concebido por la colega Servia Familia como una estrategia para nuestro país, sobre todo en un tiempo en el que el proceso de globalización se verifica en todas las naciones del mundo. Hemos visto experiencias de otros países. Hay países donde no solamente se le enseña el inglés como idioma o como segundo idioma a esas juventudes, sino que hay otros idiomas que se incorporan en la formación. De manera que este paso que se está dando hoy es sumamente importante y nosotros, como bloque PQDC, PCR y BIS, los respaldamos y felicitamos a la colega Servia Familia por esta tan importante iniciativa. Muchas gracias.